Empecé nadando. Con 2 años mis padres me apuntaron a natación para aquello que el niño coja destreza, un poquito, que iba a mirar al agua. Y desde ahí pues empecé una carrera que hasta hoy no me he separado del agua, ¿no? Empecé nadando y continuando con competiciones de natación hasta los 8 años, así. Y una vez cerrado en el club en el que al que yo iba, pues buscando un nuevo sitio para seguir haciendo natación, pues con el club Natación Latina, se hacía waterpolo y claro, una vez ya lo veo que era deporte de equipo, jugar con mis compañeros, que un balón de por medio, ya no quise volver a hacer natación y me centré más en el waterpolo y desde ahí pues algo no rodado porque las cosas a veces han sido difíciles, pero desde ahí empezó una relación de amor con el deporte y hasta el día de hoy. Que siempre digo que yo voy a hacerlo con mi deporte porque cuando salgo del agua soy muy torpe y muy malo en todo lo que hago, así que he aceptado hacerlo con el mío. Realmente no llegó nunca esa decisión, no fue una decisión meditada, fue una decisión natural. Estaba en las categorías de natación latina y estoy en un ambiente de amigos y de un grupo de compañeros, me lo pasaba muy bien, me divertía, sí que estaba activa con la selección de Madrid, pero no me lo tomaba de mis aspiraciones no eran deportivas, de yo me quiero dedicar a esto. El caso es que bueno, pues me fue dando bien, fui teniendo buenos resultados y a los 16 años me llegó una convocatoria con el equipo nacional sub-16 y a raíz de ese momento pues los seleccionadores decidieron que entrase en Central de Rendimiento de Madrid para entrenar con la selección de Madrid, ya profesionalizarlo, por así decirlo, un poco, ya empecé a pasar a hacer una sesión por las tardes con mi equipo, pues por las mañanas. Entrenaba con el grupo de becados de la Comunidad de Madrid de waterpolo, me llevaban a un colegio con usuarios adaptados, entonces ya al pasar de doble sesión y a dedicarme a ello un poquito más seriamente, pues sí que fue de la mano, es decir, bueno, pues oye, tengo 16 años, tengo un nivel, estoy echando muchas horas a esto, que es lo que me gusta, lo que me apasiona, ¿por qué no? Y a raíz de ahí, pues una vez salí de este rendimiento, enganché un fichaje por el donde actúa el club, el Panoe, hice mi primer contrato profesional y desde ahí pues sí que me he ido marcando metas a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Y así, pero ya digo que ha sido todo un poco consecuencia y una forma muy natural. No porque desde que tuve 6 años dijera, venga, yo quiero ser waterpolista. Porque bueno, las cosas se fueron dando bien, fui evolucionando deportivamente y las cosas se me han llegado. Yo era externo, porque como vivo aquí en Madrid, yo simplemente iba a entrenar por las mañanas, luego al colegio allí con los horarios y los profesores adaptados, pero yo una vez terminaba el colegio me volvía para casa, estudiaba un poquito, me iba a entrenar con mi equipo y yo dormía en casa. O sea, nada más que no tenía ni habitación ni nada, era externo. Pues sí, porque uno tiene que dejar atrás muchas cosas, no solamente ya académicas, que sí que lo tiene que dedicar más horas, más esfuerzo, porque no tiene el mismo tiempo para estudiar, sino además planes con amigos, pues un típico viernes quedar, pues no puedo tengo que entrenar, los sábados tengo partido, tengo que descansar, pero lo bueno que tiene el deporte es que al final también te rodeas con gente como tú, y entonces al final mis compañeros los de centro de rendimiento, pues el que no era de waterpolo era de simple, el que no era de natación, entonces al final, como todos llevamos a la vida deportista, pues todos tenían nuestros horarios y es una vida diferente, pero que nunca se cambió por otra. Cuando era pequeño era el que más goles metía. Y una vez, bueno, cuando eres alevín, la categoría más pequeña, pues meter un poco de orden táctico es imposible. Al final somos niños muy pequeños y organizarnos es un poco difícil. Una vez ya pasamos a infantil, que sí que se hace un poco una estructura un poco más táctica, pues el haber metido tantos goles en las categorías más pequeñas, pues mi entrenador dijo, venga, pues tú te vas a poner la boya. Y la verdad es que soy un boya diferente, no soy un boya al uso, porque a pesar de que sí que soy corpulento y tengo peso, me muevo bastante bien, me desplazo bien. Y bueno, pues aunque ha habido un par de temporadas en las que he estado jugando como defensor, mi posición natural siempre ha sido boya, que es como te había dicho, el que más palos se lleva y el que más palos da. Y es, vamos, para que la gente lo tenga un poco, será como el pivo en baloncesto o en balonmano, es el único jugador que juega de espaldas a la portería. Y bueno, es una posición muy, muy dura, pero los aciertos brillan mucho más. La primera convocatoria con la absoluta me llegó en mi primera temporada en División Menor y tenía 19 años. Y bueno, pues fue un premio a una temporada de inicio, tampoco es que. Bueno, fue una temporada de adaptación en la que hemos pasado de jugar en primera división nacional a jugar en división de honor, cambian muchas cosas. Pero bueno, digamos que veían en mí un poco el proyecto y un poco el futuro y me convocaron y bueno, pues
pues cumplir sueño, verse rodeado de los mejores jugadores, jugadores a los que has visto siempre por la televisión, con los que compites, a los que admiras. Y una vez ya me puse el gorro de la selección, dije, esta sensación la tengo que repetir más. Hombre, yo guardo el partido que más me ha gustado disputar fue en el año 2015, si no me equivoco, una Liga Mundial, que se organizó el partido contra Serbia, que es la campeona de todo, en Madrid. Pocas veces la selección viene a jugar a Madrid, normalmente siempre se aprovecha los partidos de la selección para ir viajando por toda España y llevar cuatro temporadas que no están tan acostumbradas a tener partidos importantes, o en Barcelona, que es donde más instalaciones hay. Bueno, pues esta vez se trajo el partido a Madrid y el jugar contra la campeona de todo, contra la mejor equipo de la selección del mundo, en tu casa, con la piscina reventada, con toda tu gente. Y bueno, y el partido al final lo competimos un par de partes, al final no pudimos ganar, pero sí que la sensación de estar delante de todo el mundo en casa y además poder hacer un gol a Serbia, pues es el partido que más cariño guardo. La preselección está prácticamente el último día, fue un momento muy duro en la carrera deportiva, en mi carrera deportiva, pues bueno, porque uno al final cuando es deportista tiene una aspiración siempre son los Juegos Olímpicos, que es el mayor sueño, y el verlo tan cerca, sentir que tienes muchas cosas que aportar y que te dejen fuera, pues fue un momento duro, pero bueno, como deportista también llevamos la sangre que hay que levantarse en momentos duros, ¿no? Y así lo interpreté yo. Yo tengo 25 años, soy joven y tengo por delante mucho camino, así que a seguir luchando por ello. No, con diferencia, el quedarme fuera de Río ha sido el peor momento personal en el deporte, porque la verdad es que deportivamente ya digo que yo venía a hacer una muy buena temporada, ya me quedé terceros con mi equipo, había quedado segundo máximo goleador nacional, estaba en un momento de forma muy bueno y yo sentía que estaba dentro del equipo. Al final el seleccionador, pues bueno, tomó una decisión siendo fiel a sus intereses y fue el momento más duro personal que relacionado con el deporte. Momentos duros deportivos, sí que he tenido otras temporadas que, bueno, pues que me ha costado un poco más enganchar los entrenamientos, encontrar a lo mejor la motivación, pero desde hace 3 años estoy en un momento de forma muy bueno, me encuentro muy, muy cómodo jugando y las cosas me están haciendo muy bien, así que bueno, estoy viendo ahora mismo el mejor momento de mi carrera. No, no es que se lo trae, lleva más conmigo personalmente a alguno más, pero bueno, es una decisión que siempre he dicho, es personal, cada uno vive la vida de la manera que dice y nadie es quien para decir qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que vivir su vida, ¿no? Yo tomé la decisión porque estaba totalmente fuera del armario, tanto en mi vida personal y familiar como deportiva y no me quedó nada que quiera cambiar absolutamente mi vida y consideré que podía servir a otras personas para ver una realidad que existe y que está oculta por motivos muy diferentes y diversos y la verdad es que estoy muy orgulloso y muy contento de haber dado ese paso, de haber enseñado una realidad que como te digo existe y que mi vida haya cambiado absolutamente cero, porque sigo siendo la misma persona, me siguen pasando las mismas cosas y el respeto que yo sigo sintiendo es el mismo que hace 4 años. Entonces, bueno, que yo espero que dentro de poco pues la gente poco a poco se vaya animando y vaya dando paso, porque como tú bien has dicho, hay deportistas de élite y hay homosexuales dentro del deporte. Es una decisión que no se toma por muchas razones. Yo digo que a mí siempre me han valorado por mi calidad como persona y por mi rendimiento deportivo. Y como mi mensaje era tan, tan positivo, pues sentí la responsabilidad, que siempre hay la responsabilidad de compartirlo, ¿no? Que parece que siempre que se habla de deporte y de homosexualidad, pues por algo malo, por algo que ha pasado, por algún abuso, por alguna agresión, pues en mi caso no es así. Y creo que también es importante compartir este tipo de experiencias positivas para, oye, que las personas que se pueden tener una situación parecida, pues digan, oye, mira, a lo mejor dar el paso y ser valiente, pues me trae cosas buenas, como ha pasado. Es una pregunta difícil, más de lo que parece. Yo creo que la sociedad española sí que está evolucionando hacia una tolerancia masiva, pero también es verdad que yo vivo en la burbuja de Madrid. En Madrid, quizá un poco Barcelona, que la situación del deporte en otras ciudades más pequeñas es completamente diferente y la tolerancia pues,
también puede cambiar, ¿no? Yo tengo la suerte de vivir, siempre lo he dicho, en Madrid, que es una gran ciudad, y nunca me he encontrado una situación homófoba ni nada por el estilo, pero no, o sea, me consta que a raíz de yo hacer pública mi homosexualidad, pues sí que se ha puesto en contacto conmigo muchísimas personas del deporte, gente que hace deporte a lo mejor amateur, de otras ciudades, y me cuentan lo que sufren y lo mal que lo han pasado. Entonces, también ha servido el paso para darme cuenta de que yo vivo en una burbuja y que tengo suerte realmente, que no es la realidad que hay muchas personas. Entonces, aunque creo que la experiencia sí que está yendo a ser más tolerante hacia el respeto y la inclusión, creo que nos queda muchísimo trabajo por hacer. De hecho, sin ir más lejos, cualquier domingo en un estadio privado es habitual escuchar todo el estadio cantando la canción de cuidador. Entonces, ese tipo de comportamiento pues hace pensar que queda muchísimo trabajo por hacer. No, absolutamente. Pienso que el punto en el que comenzaremos a cambiar y a definitivamente ver la homosexualidad en todo el deporte de un modo normal y natural es cuando se producirá cuando un deportista, un futbolista o un jugador visto de un deporte rey en este país dé el paso y se muestra tal y como es. Entonces, pues bueno, son pequeñitos granos de arena, al final nuestra repercusión es mínima, este tipo de cosas sí que nos dan un poco más de visibilidad, pero cuando un futbolista de la primera división dé el paso, creo que el deporte tomará en ese sentido las riendas, ¿no? Como tú bien has dicho antes, creo que hay factores no solamente personales, sino de miedo, factores económicos, que hacen que, bueno, porque un futbolista, por ejemplo, no quiera romper una, no quiera que se le caigan marcas que le patrocinan o contratos de publicidad, que sinceramente yo creo que seguramente se caerían algunos, pero llegarían otros muchos. Y al final, pues bueno, el fútbol es una empresa que hace dinero. Y hay intereses en otros países, hay un tipo de intereses que impiden seguramente a los futbolistas dar el paso. Pero sí que son, estoy completamente convencido de que en cuanto los futbolistas o algún jugador han visto el paso, pues la cosa será diferente. Efectivamente, vamos, es que yo creo que lo podría haber dicho mejor, el que ídolos y grandes deportistas pues hicieran público su homosexualidad significaría que mucha gente que tiene prejuicios contra la homosexualidad, pues quizá comienza a saberlo de una manera diferente, porque una persona a la que yo admiro deportivamente y tal, pues bueno, pues para que veas que nada más que es un prejuicio que tienes en la cabeza, que sigue siendo el mismo jugador de fútbol, el mismo jugador de baloncesto, tan bueno, solo que simplemente en vez de gustarle las mujeres, pues le gustan los hombres. Y eso sí que ayudaría un montón, pero bueno, yo creo que queda mucho todavía para ver a un futbolista dar ese paso. No, todo lo contrario. De hecho, cuando yo hice la portada, él hablé con él y me felicitó, me dijo que había hecho muy bien, que le parecía un gesto valiente y que había hecho muy bien, que estaba muy contento por lo que había hecho. Y realmente, de verdad, te lo digo de corazón, que igual que otras cosas te puedo decir, que cientos de miles de cosas, precisamente esta no. Bajo mi punto de vista, pues es bueno, él tiene una manera muy particular de ver el waterpolo, él toma una decisión bajo mi punto de vista equivocada, tomó su decisión y bueno, pues el perjudicado fui yo. Ahora, a partir de ahí, lo demás es paja, que no, de verdad que la decisión fue subjetiva suya, pero no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la portada. La portada no me ha traído absolutamente ninguna consecuencia negativa, todo lo que me ha pasado ha sido positivo. Y te vuelvo a repetir que esto no tiene nada que ver con mi condición. Sí, tuvieron una buena fase de grupo, luego cruzaron con Serbia, que derrotó pues la mano de campeona, que no hizo una buena fase de grupo. Y pues cruzar en cuartos de final con Serbia, pues te hubiera hacer un partido prácticamente perfecto, que ellos no estén acertados. Sigue siendo alguna opción, al final, una vez están fuera de la lucha por las medallas, la psicología ahí tiene que ser muy, muy fuerte, porque bueno, uno a veces tiene pocas ganas de afrontar lo que le queda, sabiendo que ya no va a pelear por estar en el podio. Papel discreto, yo creo que cada uno dio el máximo. Al final, la persona que estaba al mando
creo que tiene también parte de culpa, un poco de ambiente que había en el equipo y de cómo se fraguó toda la preparación, que eso nos pasaba un buen cargo. Creo que bueno, al final, salvo sorpresa, uno recoge lo que siembra. Después de la, como te decía, la gran decepción de quedar mejor del río, pues eso te curte. Como, bueno, pues no quiero asociar a eso parecido, pero como cuando alguien tiene una pérdida muy grande, pues bueno, pues cualquier tipo de decepción menor después, pues le parece nimia. Yo estoy preparado para lo mejor y para lo peor. Evidentemente, después de la magnífica temporada que he hecho y del momento en el que estoy, pues te mentiría si te dijera que me veo dentro. Pero al final, bueno, ya me han pasado tantas cosas que también estoy preparado para una decisión en otra dirección. Lo que yo te puedo asegurar es que tengo muchísimas ganas, que estoy entrenando con toda mi ilusión, que creo que las cosas me están saliendo muy bien deportivamente y que tengo mucho que aportar. Y desde luego el ambiente que hay con el nuevo seleccionado es totalmente diferente. Uno va contento y va feliz, aunque sean muchas horas de entrenamiento y sea duro, pero lo hace con gusto. Es una persona que está llevando muy bien el grupo, que nos tiene a todos enchufados. Y bueno, pues a ver si seguramente meterá algún cambio, introducirá un poquito de grado generacional. Y bueno, pues los resultados al final muchas veces son un poco caprichosos, pero vamos todos a una, todos sabemos a lo que vamos. Y de momento todo muy bien, no puedo decir nada negativo. Va a hacer sufrir a todos sus rivales, vamos a estar físicamente muy bien, muy preparado, vamos a hacer nadar a los rivales, que sufran y bueno, pues intentar aprovechar nuestras características como españoles. No somos tan grandes, ni somos tan fuertes, pero sí que somos más ágiles, somos más rápidos, intentar crear una especie de juego rápido y directo y ordenado, que bueno, porque nos dé nuestras armas para ganar a los rivales. Estamos entrenando mucho, estamos entrenando muy bien y yo creo que va a ser una selección que va a jugar bien y que va a ser bonito. Lleva desde 2009 la cata que hizo en el Mundial de Roma sin subirse al podio y bueno, pues evidentemente hay unos rivales con un nombre y con un bagaje, está Serbia, está Croacia, está Montenegro, Grecia está muy bien, Hungría, es complicado. Desde luego lo que te puedo asegurar es que las opciones que tenga España las va a aprovechar al máximo y España es un país que siempre está preparado para subirse al podium. Lo llevamos en el ADN y yo no veo a nadie entrenar para buscar un quinto puesto, la gente va a luchar por la medalla, así que pues bueno, pues intentaremos aprovechar nuestras armas, tener un poquito de suerte que siempre hay que tenerla del lado de uno y a ver qué es lo que pasa. Pero vamos, lo más importante es que el trabajo va a llegar bien hecho. Por supuesto, ha sido una experiencia muy divertida, una conversación muy agradable y vamos, yo toda la recomendación para el que se quiera animar, que se tome un café. Que a veces está bien salir de centro de entrenamiento y verse cara a cara.